Saben que están haciendo algo que no deberían y aún así eligen evadir la ley. Y es que estas personas que realizaban una fiesta ilegal en Providencia, al ver al personal policial acercarse hasta su departamento, no dudan en esconderse para pasar desapercibidos y evitar ser fiscalizados. Ya. Compadre, sale ahí, por favor. No les sirvió de nada, los descubrieron igual y terminaron detenidos. 7 en total, de los cuales 5 quedaron apercibidos. Las dos mujeres restantes pasaron a control de detención por ser organizadoras y coordinadoras del evento. Claramente había ingesta de alcohol y de alimentos también al interior del domicilio. Eso claramente no lo pudimos verificar in situ porque ellos también se negaron en principio al ingresar el personal al interior del domicilio para verificar esta situación, ya que salieron solamente 3 personas a atendernos, pero las otras personas estaban escondidas en la parte superior porque este es un departamento dúplex. Pero los porfiados se ven a lo largo de todo Chile. Basta con movernos hasta Punta Arenas, donde los vecinos de un sector rural llamaron insistentemente a carabineros, alegando que en una parcela había un gran número de personas celebrando en pleno toque de queda. Carabineros llegó y se encontró con 28 personas en el lugar. 6 de ellos pasan a control de detención y el resto queda apercibido. De ellos 10 son reincidentes. Sin embargo, estos 6 que pasan a control de detención son reincidentes por segunda y tercera vez, ¿cierto?, en el mismo delito. A esto se suma un total de 44 personas detenidas por 2 fiestas clandestinas que se realizaron al otro extremo del país, en Iquique. ¿Para qué hablar de medidas sanitarias en esos lugares? Nunca se cumplieron. Ahora tomemos en cuenta que todas las personas detenidas por estas fiestas clandestinas que le mostramos son parte de un sumario sanitario que probablemente terminará con multas. Sin embargo, autoridades como el intendente Guevara dieron cuenta del problema que existe. Al menos hasta el martes de esta semana, de 10.000 sumarios sanitarios ya concluidos en la región metropolitana, solo 107 figuran con multas pagadas, lo que representa menos de un 1%. ¿Qué pasa con esas multas no pagadas? Esas multas, esos sumarios, van al Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado inicia un proceso judicial de cobro, un cobro judicial. Es inédito en la historia de nuestro país el número o la cantidad de cobranzas que hay que realizar productos de sumarios que no se han cancelado. Asimismo, el intendente anunció que en conjunto con la Seremi de Salud integrarán una mesa de trabajo con el fin de fortalecer y asegurar los pagos por sumarios sanitarios concluidos con multa. A esta mesa también se sumarán otros actores. Hemos formado una mesa de trabajo donde queremos incorporar distintas instituciones, como ya mencioné el Consejo de Defensa del Estado, también queremos incorporar la Tesorería General de la República, de manera de buscar acciones cómo podamos fortalecer el proceso de cobro de estas sanciones. Mesa de trabajo que, esperan las autoridades, pueda arrojar acciones concretas durante la semana próxima, si los porfiados insisten, al menos que les duela el bolsillo.